6:56 de la mañana. Muy buenos días para todos. Buenos días para usted también, Giovanni Morolanda, y para todo el equipo de la Secretaría de Movilidad, que muy juiciositos, como dice usted, madrugan todos los días a dar entonces todo el reporte de movilidad. En Clima 24/7 queremos iniciar analizando las temperaturas que tenemos a esta hora en la subregión, y vemos que sobre el norte tenemos 20 grados centígrados sobre Barbosa, 19 sobre el Parque de las Aguas, al igual que en Girardota y en Copacabana. Sobre el occidente tenemos a esta hora 17 grados centígrados sobre San Javier y sobre Altavista, y ya sobre el centro del Valle de Urra, las temperaturas van desde 18 en el Parque Biblioteca España hasta los 20 en el centro de la Universidad Nacional y el Jardín Botánico. Si vamos hacia el oriente cercano, vemos que en estos momentos tenemos 11 grados centígrados sobre Piedras Blancas y 12 sobre Santa Elena, y ya hacia el sur, en Itagüí, tenemos 18, y por último, en el municipio de Caldas, 16 grados centígrados. Pero conozcamos entonces la imagen del radar meteorológico, en la cual podemos apreciar que durante la madrugada tuvimos algunas lluvias sectorizadas en el Valle de Aurrá, principalmente sobre el norte en el municipio de Barbosa, lluvias que comenzaron a eso de las 3 de la mañana aproximadamente, fueron de baja intensidad, se desplazaron en dirección oriente-occidente y cesaron hace pocos minutos, o sea, aproximadamente media hora, 40 minuticos. Pero si vemos la imagen actual, pues encontramos que en estos momentos predomina el tiempo seco en toda nuestra subregión. Pero vamos ahorita a la imagen de infrarroja para conocer qué condiciones de nubosidad nos acompañaron durante la madrugada en todo el país. Aquí encontramos que tuvimos nubosidad de mediana elevación sobre los llanos orientales, sobre la región andina y sobre el Pacífico, nubosidad que durante la madrugada fue ganando mayor altura y ganando mayor extensión, mientras que sobre el resto del país lo que tuvimos fue predominio de nubosidad baja en la atmósfera, la cual incluso en algunos lugares, como apreciábamos, no ha contado con la altura representativa para ser detectada entonces por la imagen satelital. La que tenemos ahora es la imagen de vapor de agua, la cual nos muestra la influencia de dos corrientes de aire, las cuales son muy marcadas, una que nos llega desde el norte, la otra desde el sur. La que nos llega desde el norte entonces ingresa por la Amazonía, al estar dentro del territorio nacional va girando un poco hacia el occidente, y sucede todo lo contrario con la que nos llega entonces desde el norte. Esta ingresa por toda la región andina y se va desplazando entonces o girando hacia todo el oriente. Ese fenómeno se llama o se conoce también como efecto Coriolis. Aquí podemos encontrar entonces que ambas influencias de corrientes de aire han generado mayor disponibilidad de vapor de agua justamente sobre los llanos orientales, sobre la región andina y el Pacífico, justamente los lugares donde veíamos en la imagen anterior que hemos tenido mayor nubosidad, por lo menos nubosidad con mayor altura. Y teniendo en cuenta entonces ese pronóstico, pues miremos entonces qué pronostica mejor el sistema de alerta temprana. Para la mañana solo se continúe el predominio de tiempo seco en toda su región, para la tarde varía muy poco, pues es igualmente predominio de tiempo seco, pero ya para la noche esperamos lluvias sectorizadas principalmente para el norte de la subregión, para Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, pero para el resto entonces del Valle de Aurrá tenemos un 30% de probabilidad de lluvia, lo que la hace muy baja. Pero cambiando un poco de información, a quienes les preocupa el impacto ambiental generado por el uso de papel en las elecciones, pues calma, miren más bien la siguiente nota para que vean qué ocurre con este papel. A propósito de las elecciones, yo sé que muchos de ustedes se preguntan cuánto papel es utilizado y qué se hace con el mismo. Pues por eso estamos acá en la Registraduría Nacional para transmitirles entonces estas preguntas. ¿Cuánta cantidad de papel aproximadamente se usa en esos comicios electorales? Bueno, para los 936 puestos de votación se utilizan más de 8 tractomulas que vienen desde oficinas centrales de Bogotá para acá, para el departamento de Antioquia. Las tarjetas electorales de votación, las que no se utilizan, van a una sobra, a una bolsa de sobrantes e inservibles, y los otros documentos sí tienen una custodia especial. Estos documentos están legalmente custodiados por 4 años en las registrarías municipales, o si hay algún evento judicial, se guardan más tiempo. Pues, señor Adolfo, entonces ahí nos mencionaba que hay unos papeles, sobre todo los que no se utilizan, que se llevan a una bolsa especial. ¿Qué sucede con ese material entonces? Todo ese material que no se utiliza en la mesa, o las tarjetas electorales que sobran sin diligenciar, ese material se va, los jurados de votación las destruyen, las ingresan en esta bolsa de sobrantes inservibles. Cada municipio se encarga de realizar un procedimiento para ofertar este material. Este material no se genera ningún tipo de daño ecológico, ya que normalmente las personas que ofertan para este material son empresas de reciclaje. Ya saben pues que al ejercer su derecho al voto están haciendo uso de un recurso natural, una razón más para hacerlo de forma responsable.
Amigos televidentes, les recuerdo que el pronóstico para hoy es de baja probabilidad de lluvia durante la mañana y durante la tarde. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a que continúen con las siguientes imágenes enviadas por nuestros seguidores en Twitter reportando las condiciones del día de ayer. Un feliz día.